día tras día tras día tras día tras día tras día y durante meses y meses y meses y meses y meses lleváis preguntándome lo mismo. No todos, lógicamente, pero muchos de vosotros sí. ¿Por qué no juegas partidos? ¿Por qué simulas todos los partidos? ¿Por qué no juegas partidos? ¿Por qué simulas? ¿Por qué simulas? ¿Por qué no juegas? ¿Por qué simulas? ¿Por qué no juegas? ¿Por qué simulas? Y así todo el rato, cada día, me llegan mensajes. Quizá no cada día, pero cada 2 días, cada 3 días, no mucho más. ¿Por qué no juegas? ¿Por qué simulas? ¿Por qué no juegas? ¿Por qué simulas? Ya tengo un vídeo hecho en el canal explicando eso. Que de hecho os lo voy a dejar abajo en la descripción porque creo que va a ser mejor que este. O a lo mejor no, pero bueno. Ese vídeo está muy bien explicado, me lo acabo de ver. Y está muy bien explicadito todo. Y podríais veros ese vídeo y ya está, pero no, no, no. Voy a recalcarlo. Y voy a explicar otra vez todo. Y a ver si así dejan de preguntármelo. Y si me lo preguntan, pues le mando el link de este vídeo que va a ser más reciente que el otro. En fin, vamos a empezar. ¿Por qué no juego partidos? Muchos ya lo sabéis. Muchos ya lo sabéis, sí, ya sé que muchos lo sabéis. Pero la gente nueva no, la gente nueva no, ¿vale? Y hasta ese punto lo entiendo, ¿vale? Pero creo que lo he dicho ya tantas veces que yo creo que ya los nuevos deberían de saberlo también. Pero bueno, lo explico igualmente, ¿vale? Primera razón. Y podría ser la única. Podría con esta razón ya no dar ninguna más. Es aburrido. Es aburrido jugar contra la máquina. No me jodáis, es muy aburrido. Se ponen a tocar atrás, se ponen a encerrar atrás y juegan a las contras. Viven de las contras y encima cada vez que te llegan te marcan. Es que es así. Es que es así, tío. Se pasan el partido perdiendo un tiempo tocando atrás el balón con el portero, con los defensas, y te salen a las contras y cada vez que te llegan te marcan. Eso es así, es una realidad. Hay handicap contra la máquina y es muy bestia. Es muy bestia el handicap que hay contra la máquina. Primera razón, es aburrido. Si a mí no me gusta, no voy a hacerlo. Con esta razón ya podría terminar aquí el vídeo y decir, venga, ya está. Si a mí no me gusta, no voy a hacerlo. Yo estoy aquí para pasarlo bien y no para aburrirme jugando. Ya está. Ya es que con esta razón podría acabar el vídeo. Pero no lo voy a hacer. Voy a dar más razones todavía, ¿vale? Más razones todavía. Segunda razón. Jugar quita toda la emoción. ¿Por qué quita toda la emoción? Porque yo soy la hostia jugando. No, 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 a ver. A ver, a ver, a ver. Tampoco me voy a venir arriba, ¿vale? Pero tengo un nivel suficiente para ganar a la máquina en leyenda sin problemas, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo juego con la entrada de máquina en leyenda, por mucho que juegue contra la máquina en leyenda, a lo mejor pierdo un partido de 10. Pero si gano 9 y pierdo 1, compensa, ¿no? Y estoy quitándole toda la emoción porque estoy ganando 9 partidos de 10. Y os estoy poniendo un caso que gane 9 de 10. Que seguramente ganaría 10 de 10. Pero bueno, os pongo el caso de que gane 9 de 10. Y estoy ganando 9 partidos de liga, que son 27 puntos, y solo estoy perdiendo 3 de 30. Es que, a ver, ¿qué emoción tiene eso? Si yo me voy a meter a jugar un partido y voy a ganar ese partido. No, 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 buscadle la emoción porque yo no la encuentro. No la encuentro. Y seguro, estoy seguro de que se la buscáis y no la encontráis. Porque no la hay. No la hay. No la hay, no hay ninguna emoción. ¿Por qué? Porque si gano todos los partidos, voy a acabar ganando todos los títulos. Y si gano todos los títulos, temporada tras temporada, me voy a acabar cansando yo, os vais a acabar cansando vosotros. Y no. No. No, vale. No. Esto no funciona así. Esto no funciona así, ¿vale? No. Le quito toda la emoción. Y quien diga lo contrario, pues está mintiendo. Está mintiendo o es muy malo jugando. También puede ser. Cabe esa opción. Pero vaya, cualquiera que tenga un nivel medio decente en FIFA va a ser capaz de ganar a la máquina leyenda los partidos que quiera. Así que jugar partidos le quita emoción, ¿vale? Tercera. Tengo por aquí apuntada. La tengo aquí apuntada. De lo que apunté en el anterior vídeo. Es increíble, pero totalmente cierto. Porque ahora mismo no me venían a la idea. No me venían a la cabeza las ideas. Bueno, el tema de la simulación, tío. ¿Me vais a decir que la simulación no le da emoción al FIFA? No le da emoción al modo carrera de simulación. Que muchas veces me quejo, que me cago en todo, que me cago en EA y en que tienen un juego de mierda y lleno de bugs y no sé qué. Que sí, que muchas veces me cabreo. Pero la simulación está bien, tío. La simulación realmente es buena, tío. La simulación es buena, tío. ¿Veis normal que yo juegue un partido en casa contra un equipo, le gane? No, no, no. Un momento. Me he equivocado con el ejemplo, ¿vale? Pongamos el ejemplo de que yo gano un equipo fuera de casa, en su campo, le gano sobrado y después cojo en casa y pierdo. Pues ese ejemplo lo tenemos con la Superliga Europea, que gané al Madrid
1-2 o 1-3 en el Bernabéu y después en casa, en Old Trafford, perdí. ¿Veis? ¿Eso es normal? No, ¿verdad? Pues yo tampoco. Es que eso no tiene ningún tipo de sentido. Y eso de que no tenga ningún tipo de sentido le da emoción. Le da muchísima emoción porque en cualquier partido te puede pasar cualquier cosa. Te puede eliminar un tercera o cuarta división inglesa en la Copa, como ya me pasó el año pasado con el City. Y este año no me ha pasado porque voy con el Leicester y estoy yendo con los titulares, que si no, cuidado con eso. Pero esa emoción, tío, esa emoción. Eso de estar... Es que no vivisteis la emoción de la final de la Champions contra el Atlético de Madrid, pero hubo mucha emoción, tío, mucha emoción. Eso de empezar ganando al Atlético de Madrid, que el Atlético te remonte 1-0, se ponga 1-2 el partido, te marque Marcelo en el minuto 70, se vaya el partido a la prórroga, marque Gareth Bale en la prórroga, estás ganando 3-2 tranquilamente en la prórroga y de repente te marca Koke, te empata 3-3 y en los penaltis ves el resultado ahí del tirón. Y queda 5-4 y ganas la Champions, tío. Esa emoción no se paga con un partido, ¿por qué no? Porque yo si juego la Champions, la final de la Champions, gano 3-4-0 al Atlético de Madrid. A lo mejor no tanto, pero bueno, 1-2-0, sin problemas. No va a una prórroga, no va a unos penaltis. No vivimos una remontada y después otra remontada y un empate. Es que eso no lo vemos. Es que eso no lo vemos, tío. No lo disfrutamos. No lo disfrutamos, tío, con la simulación, sí. Si yo juego el partido, no, ganamos 1-2-0 y ya está. Y Champions no nada. Pero hay que ganar las cosas con emoción, tío. Y hay que darle emoción a las cosas, tío. Joder. Y la simulación le da muchísima más emoción que jugar el partido, porque jugar el partido lo vas a ganar. O al menos en mi caso lo voy a ganar siempre. Simulándolo. Simulando casi siempre. Casi siempre, pero no siempre. En fin. Y la última. La última. Para jugar partidos. Tenemos, vamos a contar, ¿vale? Tenemos Ultimate Team, el modo por excelencia de FIFA. Tenemos temporadas online. Tenemos clubes pro. ¿Y qué más tenemos? Tenemos algo más seguro, que no sé, que no recuerdo. Tenemos partido rápido, incluso. Si quieres jugar contra la máquina, vas a jugar partido rápido contra la máquina. Ay, madre mía, ¿cómo estamos, Estoy un poco tenso, porque es que... Estoy cansado de que cada día me pregunten lo mismo, tío. Y es que... ¿Por qué no juegas? ¿Para qué te...? Es que esta pregunta también me la han hecho mucho. ¿Para qué te compras el FIFA si no juegas? Pero a ver, hijo de mi vida. Que yo juego Ultimate Team. Que yo juego Clubes Pro. Que yo juego temporadas. Que el único sitio donde no juego partidos es modo carrera. ¿Por qué no juego partidos en modo carrera? Porque es modo carrera de manager. De manager. De entrenador. ¿Lo has visto a Zidane jugando? Sí, en su tiempo, sí. Pero ahora mismo no juega, ahora mismo es entrenador y está en el banquillo, dirigiendo el equipo. A ver si nos quedamos con el concepto. Que es modo carrera de manager. De manager. Para jugar partidos te vas al modo carrera jugador. Te vas al camino, que no los he dicho antes. Temporadas cooperativas, clubes pro, Ultimate Team, lo que sea, tío, lo que sea. Pero no te vengas al modo carrera de manager a jugar partidos. No, porque esto no está hecho para esto. Esto está hecho para ser el manager, para dirigir el equipo. A ver si nos vamos enterando. Para eso está la opción de simular. Para eso está. Porque yo no he visto ningún manager jugando partidos. No, yo por lo menos no. No sé si vosotros lo habréis visto. Lo dudo muchísimo. En fin. Yo no tengo nada más que comentar. Espero que haya quedado todo claro. Y si alguien me pregunta otra vez, ¿para qué te compras el FIFA? ¿Por qué simulas? ¿Por qué no juegas? Pues le mandaré un link de este vídeo. Y si le quiere echar un ojo, pues se lo echa. Y si no, pues nada, que se vaya un poquito a la mierda. ¿Qué queréis que os diga? Pero el vídeo no acaba aquí. Vale, el vídeo no acaba aquí. Estaréis viendo que todavía no ha acabado. Y vamos a hacer un plus, ¿no? Vamos a hacer un bonus clip, ¿no? A este vídeo. El tema del marco, ¿vale? Se ve que nos ha gustado mucho el cambio. Ya sabéis que ahora no puedo poner la cámara en los vídeos de modo carrera. Realmente ningún vídeo. Y... claro. Pues el marco nuevo se ve que no se ha hecho mucha gracia. Y sí que es verdad que el marco antes, pues teníamos mi cámara, teníamos el juego. Y sí que a lo mejor estaba... tenía más sentido que ahora. Os dejo una encuesta en la descripción y ahí me decís si queréis que siga estando el marco o no. Nada, lo dejo en vuestras manos. A mí, sinceramente, pues me gusta. Podría ser mejor, también lo digo.
pero me gusta, no me parece malo. Y nada, pues si vosotros lo queréis, pues lo dejaré. Y si no, pues nada, lo quitaré. Y dejaremos solo el juego con mi voz de fondo. Como antaño, como hace un año. Como hace un año, tío, cuando empecé modo carrera. Madre mía, bueno, cuando empecé a subir modo carrera seriamente. Porque jugar modo carrera llevo haciéndolo desde FIFA 11. En fin, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Abajo en la descripción, como he dicho, tendréis la encuesta y el anterior vídeo donde respondo a esta misma pregunta. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.